que es en la avenida Juárez, esta avenida emblemática. Estamos plantando 62 palmeras de la especie washingtoniana, que son más resistentes, son más longevas y no se ven afectadas por las plagas. Esto a causa de que las 31 palmeras canarias o plumosas, como las que también tenemos aquí en la parte posterior, 31 de ellas ya fueron retiradas por plaga y enfermedades. Este trabajo, como también ya lo hemos comentado, se hace en colaboración con la Universidad Autónoma de Chapingo, y agradezco a Edel Ojeda también, muchísimas gracias por tu apoyo y tu valiosa presencia en este proyecto. Y con esto, amigas y amigos, le decía a Miriam Arabián, quien es la titular del medio ambiente, a ella y a su equipo, que por supuesto agradezco todo este esfuerzo, Miriam, dedicado, tesonero, a todo el equipo, que en verdad van a pasar a la historia de recuperar esta avenida tan emblemática como es la avenida Juárez, porque la verdad es una de las más hermosas de nuestro estado, de nuestra ciudad, y es muy triste, ¿no?, ver nuestras palmeras, obviamente, que están enfermas y que algunas de estas han pasado, pues obviamente, los años y no se había hecho una intervención tan integral e importante como esta que estamos realizando. Y podemos ver qué hermoso se ve, ¿no? Pareciera que no es un asunto simplemente de sembrar palmeras, sino ayuda a toda una estética y, por supuesto, al medio ambiente, a tener esta avenida, pues obviamente como nos gusta hacer las obras aquí en el gobierno de la ciudad, en una avenida, obviamente, de una ciudad de 10.